hermoso y poderoso. Nombre sin igual. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se postrará adorando tu nombre, sentado será y tu reino eterno, Señor. Dilo, pueblo, todos. ¡Vamos!
Señores está aquí. Tenemos esta oportunidad de levantar nuestras voces en alto, unidos en una voz y declarar que servimos un Dios vivo, poderoso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos en bajo! Y honroso poder estar aquí glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Así le queremos dar también la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de nuestros medios de comunicación como Visión Celestial y también las plataformas Facebook y YouTube Live. Bienvenido, quédate porque el Señor tiene algo preparado especialmente para ti. En la iglesia Cristo Viene te da la bienvenida. Dame un fuerte aplauso a todos que nos sintonizan el día de hoy. Gloria a Dios. Bueno, pues hemos llegado al momento de los diezmos y las ofrendas. Le voy a pedir que tome su asiento, por favor, y le dé un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. ¿Qué hora es? En el reloj de Dios, claro. Pregúntale a tu hermano que está a tu lado, ¿tienes idea qué hora es en el reloj de nuestro Dios? Tenemos un devocional que hemos estado en lectura. Estamos en la Biblia, iniciando con el libro de Génesis. Ahorita nos encontramos en el primer libro del profeta Samuel, sacerdote de Israel. Del capítulo 15 al 21 son las lecturas que tendremos para esta semana, y así puedan ustedes, ¿verdad?, tener sus devocionales con ellas. De manera que recuerde, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Confío en el Señor que toda la iglesia está participando con estas lecturas, ya que de todas las cosas que puedes tú practicar en la semana o recibir, no hay cosa más valiosa que la palabra de nuestro Dios, aunque algunos no lo miren de ese punto de vista. Pero si el Señor lo dice, vale más que tú y yo lo creamos. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 3, dice así la palabra de nuestro Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Diga conmigo la última porción o la última frase: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, sabemos ya por las escrituras y el tiempo que nos ha concedido el Señor que en esta ocasión o esto aconteció a unos días antes de que Jesucristo fuese a la cruz del Calvario.
fueron los últimos 6 días que él la pasó asistiendo al templo después de la cuando en la entrada triunfal que conocemos como el Domingo de Ramos, cuando el Señor entra a Jerusalén acompañado de todo el pueblo. Y este día en adelante fueron los días donde él reveló más secretos a sus discípulos y al mundo entero, que vendría con el tiempo a llegar a nosotros, con respecto de todo el reino de nuestro Dios, de la redención. Cuando los discípulos le hacen la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Claro, está la Biblia en el Antiguo Testamento, habla bastante de la primera y segunda venida. De manera que es algo que los discípulos tenían la interrogante y quisieron hacerle la pregunta, ya que sabían que en algunos momentos les había dicho que tenía que partir. ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea, de su segunda venida. Y el fin del siglo, quizás algunas personas se detienen a mirar a qué se referían los discípulos, pero el fin del siglo estaba hablando del fin del milenio, el fin del séptimo día, del día del Señor. Los discípulos no tenían mucha noción, es más, no creo que ninguno de ellos tenía noción del rapto de la iglesia, ya que aunque se encuentran las escrituras en el Antiguo Testamento, se encuentra muy opaco y difícil de interpretarse, ya que no había un énfasis de parte del Espíritu Santo para con el pueblo de Israel refiriéndose al rapto de la iglesia. Este fue un tema que nos fue muy revelado a través del apóstol Pablo en su mayoría, de manera que la iglesia es como eso que estaba en secreto, ese misterio que estaba secreto ahí en todo el Antiguo Testamento y que sería revelado en los últimos tiempos. Por eso nosotros conocer en qué hora nos encontramos en el reloj de nuestro Dios, si usted y yo nos diéramos cuenta, sería algo tan extraordinario saber en qué tiempo nos encontramos, qué hora es. Sería algo sumamente fuera de este mundo, ¿verdad? Claro que sería algo espiritual. Si yo lo conociere, yo se los diría, aunque me juzgaren de loco. Y le voy a decir que si alguien dice cuándo va a venir, todos lo vamos a juzgar de loco. Aunque hay posibilidades de que Dios revele este secreto a alguno de sus siervos, los profetas, o a su iglesia, existe la posibilidad, posiblemente exista la posibilidad de que Dios nos revele el secreto de cuándo será el rapto de la iglesia. Pero conforme el estudio de las escrituras, no solamente de mí, sino de todos los hombres y mujeres de Dios, las posibilidades de que Dios revele este secreto en nuestros tiempos son casi mínimas. No deja de existir ahí la posibilidad, pero para mí personalmente les digo que son mínimas. Cuando la Biblia nos habla de la primera venida del Mesías, se nos habla con mucho detalle en el Antiguo Testamento, principalmente en las 70 semanas del libro de Daniel. Tanto que una persona promedio de estudio bíblico podría muy bien sacar el tiempo en el cual el Mesías se haría presente. Es muy fácil, estudiando el Antiguo Testamento y principalmente el libro de Daniel, darse cuenta en qué fecha, en qué tiempo nacería el Mesías. Por eso es que cuando Jesucristo nace en Belén Efrata, ¿verdad?, que es el nombre que tenía en ese tiempo, no había razón alguna por la cual el pueblo de Israel no hubiera conocido. Ya que eran principalmente estudiosos en las escrituras, esto había revolucionado al pueblo de Israel. El retorno de Babilonia, Israel se transformó en otro pueblo, ya que antes de ser llevados cautivos a Babilonia, Israel sufrió mucho por la idolatría. Siempre volvía a las mismas prácticas paganas que había levantado en Egipto y entre los cananeos, y se levantaba un rey o un juez que servía a Dios y el pueblo caminaba bien, o un profeta caminaba bien con Dios. Pero moría ese hombre de Dios o esa mujer, en el caso de Débora, y el pueblo volvía a las mismas cosas. Lo que quiero enfatizar es que no había razón por la cual el pueblo no debiera de haber conocido cuándo es que el Mesías había de nacer. No había ninguna razón, si tan solo fueron un poco interesados. Tampoco existe ninguna razón por la cual el pueblo en los últimos días no debe de conocer cuándo será su segunda venida. No me vaya a malinterpretar, permítame terminar la frase o la idea. En la fecha de la segunda venida está perfectamente detallada en las escrituras, con tanta información
que las posibilidades de errarle a una persona a la segunda venida sería solamente quizás de un día o de unas horas. Vaya, entonces sí sabe usted, pastor, no, porque esta información no podrá ser revelada sino hasta después del rapto de la iglesia. Me estoy explicando. La segunda venida se conocerá perfectamente, si a alguien le interesa conocerla, cuándo será, pero esto no se podrá conocer sino hasta después del rapto de la iglesia. Para que usted tenga idea, si usted quiere, ¿verdad?, quedarse para después del rapto de la iglesia, lo puede hacer y sabrá exactamente cuándo será la segunda venida. Ejemplo, solamente habrá después del rapto de la iglesia 7 años con 10 días. Punto. Quizás en lo que se le puede errar son en horas. Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él aparezca en la tierra del este de Jerusalén, de Israel, y que confrontará la guerra que dará inicio al milenio, que es la guerra del Armagedón. Ahora, como no se sabrá este tiempo, de manera que usted y yo estamos ahí siempre viviendo por fe, ya que el rapto de la iglesia es algo que ningún cristiano podrá conocer antes de que este acontezca, al menos que en su misericordia Dios se lo revelase a alguien, pero estoy seguro que nadie le creeríamos. ¿Sí? De tiempo en tiempo se levantan personas por ahí diciendo que el rapto va a acontecer en tal fecha, a tales horas, etcétera, etcétera, y todos los que lo han dicho le han fallado, y si algún otro lo dice también le seguirá fallando. ¿Por qué? Porque esto es algo que Dios estableció solamente para la novia. Y la novia, según la cultura judía, cuando el novio terminaba la construcción de su casa, su padre se daba cuenta, se enteraba de que la casa estuviera en las condiciones apropiadas para poder vivir en ella, y era el que le decía al hijo, estás listo, prepara a tu amigo y a tus amistades y vamos a recoger tu novia, la desposada. Es por eso que Cristo también menciona de que solamente estaba en el poder del Padre. ¿Por qué? Porque es una cultura, una tradición, Dios lo estableció de esa manera. Cuando ya Dios mire que la casa que fue a construirnos el maestro, en el capítulo 14 del libro de Juan dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando el Padre ya mire, no es que Cristo no lo sepa para este tiempo, si lo sabe, pero Él nos da a entender que todos nos sujetásemos a las Escrituras. Está en la potestad del Padre. El Padre es el que va a decir: ve y levanta a tu desposada, a tu novia. ¿Sí? De manera que es muy difícil para que nosotros, que somos la novia, lo conozcamos. Lo único que la novia tenía que estar preparada era tener su lámpara con aceite, significado de que debía estar en contacto, en comunión con el Espíritu Santo. Número uno. Dos, tener su velo cercano, para que en el momento que sonara la trompeta se pusiese el velo, agarrase la lámpara y saliere a encontrarse con el novio. Y esto era una tradición, una cultura, y la Biblia lo detalla con muchas, o lo menciona con mucho detalle. De manera que cuando suene la trompeta, cuando se dé la voz de arranque o de salida, como le queramos llamar, cuando Jesucristo se venga del cielo, dice la escritura que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces la iglesia escuchará el sonido de la trompeta, de la voz de Jesucristo: levántate, amada mía, ven a mi encuentro, como lo dijo Salomón cuando hablaba con respecto de su esposa. Esto está muy informado en las escrituras, de manera que cuando escuchemos el sonido, no le interesa que esté despierto, esté dormido, esté muerto, el sonido lo va a escuchar, porque esta es una comunicación del Creador con su criatura. ¿Sí? Y todos aquellos que seamos parte de nuestro Señor Jesucristo por la fe, escucharemos el sonido, nos levantaremos, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. La escritura lo declara a través del apóstol San Pablo. Ahora, para conocer en qué tiempo nos encontramos, esto no está muy complicado, les soy sincero, no está muy complicado. El tiempo del reloj de Dios en el cual nos encontramos. Hay 7 fiestas importantes en las escrituras. 7 fiestas, y yo voy a mencionar algo que quizás a alguno le va a parecer un poquito extraño, pero en estas 7 fiestas se encuentra el plan de Dios. No están fuera de esas fiestas, se lo aseguro.
aunque existe la posibilidad de equivocación, seguro que sí. Pero ni los judíos están firmes en esas siete fiestas, todos los estudiosos bíblicos están firmes en esas siete fiestas, se encuentran en Levíticos capítulo 23. Y las fiestas se dividen en grupos, se dividen en tres grupos. Más bien, el primer grupo, que es cuando salen del invierno, y yo lo repito mucho porque tiene que ver con la venida del Maestro. El primer grupo se compone de la fiesta de la Pascua, cuando entra donde el pueblo es redimido, la redención del pueblo, la Pascua. Luego viene la fiesta, en ese proceso está la fiesta de los panes sin levadura, y viene la fiesta de la resurrección o de los primeros frutos. De manera que es Pascua, panes sin levadura, primeros frutos. Pascua tiene el simbolismo, la dirección de la muerte del cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo. Panes sin levadura tiene que ver con el que tenía que ser sacrificado sin levadura. Levadura es un simbolismo tipo de pecado. Cristo Jesús, aunque fue tentado en todo, jamás pecó. De manera que su cuerpo es perfecto, fue perfecto en su físico humano también, como lo claro es Dios. La tercera fiesta es la fiesta de los primeros frutos. Los primeros frutos tiene que ver con el primer fruto que recoge Dios de la tierra, de la cosecha. El primer fruto que llegó al cielo de toda la creación de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él, para que Él tenga lo primero en todas las cosas. De manera que el que abrió las puertas para entrar al cielo, si es que tuviese puertas, claro que no existen puertas en el sentido humano, sino que estamos hablando de entrar al cielo, el primero que llegó allá fue nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó, no llegó con sus manos vacías. Nadie se puede presentar a Dios con las manos vacías. Amén. Llegó con la sangre de Él mismo, la sangre del pacto, para aplicarla en el lugar santísimo donde está el juez de la creación. ¿Sí? De manera que cuando entró Jesucristo al cielo, toda la creación estaba en silencio, y todos los ángeles y criaturas formadas por Dios que le rodean estaban allí a la expectativa, viendo qué es lo que estaba aconteciendo. El Dios segunda persona acaba de morir en la tierra, y su propia sangre como sumo sacerdote la presenta ante el lugar santísimo que es nuestro Dios, y la aplicó a ese lugar santísimo para purificarnos y poder hacer amistad otra vez entre Dios y la criatura. Porque estábamos nosotros bajo la ira del Creador a causa del pecado que nos hacía separación entre Dios y nosotros. Pero Cristo, intermediario entre Dios y el hombre, Él fue el que pudo romper esa barrera a través de su cuerpo. El velo fue roto para que todos tuviéramos entrada libre a nuestro Dios que está sentado en el trono. Amén. Bendígalo. Ahora, el tiempo. Voy a hablar algunas cosas que antes, como se lo mencioné, les va a parecer un poco extraño. Primero, en cada una de estas fiestas, yo estoy, por los estudios y otras personas, claro, estoy casi seguro de que Dios estará presente en cada una de estas fiestas. Ponga atención, Dios literalmente estará presente en cada una de estas fiestas. Y Dios ya estuvo presente en la fiesta de la Pascua en la persona de Jesús. Estuvo en la fiesta de los panes sin levaduras en la persona de Jesús. Estuvo en la fiesta de la resurrección de los primeros frutos en la persona de Jesús. Estamos de acuerdo en las tres fiestas. La cuarta fiesta es 50 días más tarde, que es entre el invierno y el verano, que es la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. Y en esa fiesta estuvo Dios presente, no en la persona de Jesús, estuvo presente en la persona de el Dios Espíritu Santo, en forma de llama descendió sobre de ellos y los equipó a todos los discípulos para que salieran por la tierra a predicar el Evangelio. De manera que Dios ha estado presente literalmente en esas cuatro fiestas. El grupo tercero de fiestas es el grupo que nos hace falta que Dios se haga presente, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, que en el hebreo que conocemos como la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. Ahora, en estas fiestas debe de aparecer el Señor. Y creo yo, antes de mencionarlo, déjeme decir algo.
El pueblo de Israel, los judíos de antaño, de los tiempos de Jesús y los tiempos de la historia, se identificaban por ser estudiosos en las escrituras. No se reconocía o no se identificaban como un pueblo emocionante, como un pueblo que se basaba en sus emociones. Siempre se basaban en la escritura y en la práctica y en la realidad de ella. Sin embargo, el pueblo gentil, la iglesia, somos, si el pueblo judío era un 90% escritural y un 10% emocional, la iglesia es un 90% emocional y un 10% escritural. Somos la iglesia muy emocionalista y nos basamos en cuestiones de sueños y de esperanzas y todas estas cosas. ¿Será malo eso? Pues no lo sé y quizá ni lo creo que sea malo. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de la iglesia, como la tuvo del pueblo de Israel. El ser escritural al pueblo de Israel le falló aún conociendo los tiempos de las fechas que Dios les había dado. Cuando aparece Cristo le erraron en su mayoría. Lo importante tanto para ellos como para nosotros es que seamos gente de fe. Amén. Que seamos gente de fe. Que no tiremos a la espalda las promesas de nuestro Dios y nos olvidemos de su bendición y de su promesa y de su fidelidad. Nuestro Dios, a pesar de los tiempos que para usted y para nosotros, para mí somos muy largos, son muy largos, sin embargo para Dios son fracciones de tiempo en la eternidad. ¿Sí? De manera que aunque han pasado ya casi cerca de 2000 años de la última promesa, que es la que estamos esperando, el rapto de la iglesia, déjeme decirle que para Dios es algo insignificante en el tiempo. Para usted y para mí son una eternidad. Es más, hemos llegado a un tiempo donde un día es una eternidad. ¿Sí? De manera que han cambiado mucho las condiciones, pero quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo, las probabilidades de para mí un 90% de probabilidades es que venga en la fiesta de las trompetas. Que en este año sería, si fuese así, si fuera este año, ¿a cuánto les gustaría que viniera este año? Muy bien, a como un 3%. Vale más que se ponga de acuerdo a cuentas con nuestro Dios. Vale más que empiece a pagar sus diezmos, no sea que lo agarres a prevenido la fiesta de las trompetas. Ok, como un 1%. Déjeme decirle, las probabilidades que le hierra yo de que Cristo, la siguiente fiesta va a aparecer nuestro Señor Jesucristo, es quizás un 10%, por un 90% es que le pegue por las escrituras. Si fuera este año, por decir, si fuera este año, no estoy diciendo que venga este año, para que no me vaya a tildar por allí de loco, aunque sí estamos un poco. La fiesta en esta ocasión, con un poquito de arreglo por cuestiones de días que tienen que ver con la semana para poder acomodar ciertas cosas, sería en este año, sería el mes de septiembre, el día 10 de este mes, del mes de septiembre, la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah. El 19 viene siendo la fiesta de Yom Kippur, los días de angustia, de dolor. ¿Qué tiene que ver la fiesta de angustia o la fiesta de dolor, que es el día 10 del mes de Tishri? Tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la angustia, tiene que ver con la purificación. De manera que primeramente acontece el rapto. El rapto tiene que ver con una alegría exagerada y una alegría donde el pueblo tenía que gozarse, porque se tocaban las trompetas no para dar alarma en esta ocasión, para dar alarma al pueblo de que venía un enemigo, sino para dar alarma para que todos dejaran sus trabajos, sus compromisos, sus pensamientos negativos y se dedicaran a alabar a Dios. Era una fiesta donde irrumpían con grande gozo y con gran alegría, la fiesta de las trompetas. De todas las fiestas, la más celebrada en Israel, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque era el momento de alegrarse todo el pueblo. Y Dios dice en su palabra que ninguna persona, anciana o niño, debía de faltar a esta fiesta. Ninguna. Todos tenían que estar presentes. Y le puedo asegurar que en el día del rapto de la iglesia, ningún cristiano va a faltar a ella que haya nacido de nuevo. Todos estarán ahí, los medios tibios y los medios buenos, pero todos los que sean nacidos de nuevo. Amén. Que no se hayan apartado de la fe. Ahora, vamos a ver algunos escritos para poder entender un poquito mejor, porque sí podemos conocer más o menos el tiempo. No quiere decir que le vamos a pegar por un año, o por tres, o por cinco, o por diez. Quizá le hierremos por mil,
pero las probabilidades son muy negativas, son mínimas de que le hierremos más o menos al tiempo. ¿En qué tiempo nos encontramos en el reloj de Dios? Es más o menos la idea, es como ver a un reloj. Mire, ahí está un reloj atrás, casi ustedes nunca lo han visto, pero yo no puedo ver absolutamente nada de ese reloj. Solo sé que está ahí, miro una figura, no miro los números, no miro las manecillas, las manecillas, o no sé cómo se le dice ya. No las alcanzo a ver. ¿Alguien sí las puede ver? A mí la luz, principalmente la luz me hace más borrosa la situación. Bueno, no puede uno verlas. Es más o menos como el tratar de pegarle a la hora exacta. Si usted saliera fuera en un día nublado y decir, mirar al cielo y decir, es, son las 12 del mediodía. Más o menos sabe que es en el día, qué día es, pero no sabe exactamente la hora. Así es la situación con el tiempo de Dios o con respecto del rapto. Sabemos del tiempo más o menos, pero no sabemos exactamente. ¿Me estoy explicando? Tal parece que no. Ok. En el libro de Mateos, el Señor, Jesús exhorta severamente al pueblo de Israel cuando se acercan a él y le hacen una interrogante, preguntándole que les hicieran unos ciertos milagros para saber en qué tiempo se encontraban realmente. Si usted hubiera meditado un poquito, este pueblo ya conocía que hacía 30 y algo de años se había oído un rumor por todo Belén, por todo Judea, en Jerusalén, que había nacido el Mesías. Que había nacido el Mesías y que era de una virgen. Se conocía eso. El que alguien lo haya querido opacar o que lo haya querido guardar en secreto, déjeme decirle que eso es su problema. Pero la mayoría de la gente se enteró perfectamente, porque unas huestes celestiales entonaron cánticos, cosa que de seguro se oyó por todo Belén, cuando los ángeles entonaban el cántico, dando revelación o información a los pastorcitos que guardaban las vigilias cuando nació el Mesías. ¿Sí? Otra de las cosas que también aún turbó a todo Israel fue la aparición de los sabios que venían de Babilonia. Los sabios o los reyes, que se les dice en la traducción incorrecta, le dicen los magos. Eso totalmente lo hubiera desechar, porque una traducción es que el rey de Inglaterra y la reina de Inglaterra por allá le pusieron. Es una traducción totalmente equívoca. Magos tiene que ver con hechiceros, con adivinos, con agoreros y etcétera, etcétera. Estos eran unos hombres estudiosos que meditaban en las promesas de Dios que encontraban en el libro de Daniel, pues se habían quedado en Babilonia cuando en la deportación. Ahora, conocían también eso, de que el Mesías había nacido. Ellos mismos dieron testimonio: hemos venido para adorar al Mesías, al rey de los judíos que ha nacido. Tenemos información también, ejemplos, al ver a manifestarse a Jesucristo, el resucitar los muertos, cosa que también algunos profetas pudieron hacer en algún momento por misericordia de Dios. Pero una cosa que ninguno de ellos pudo hacer desde Adán hasta Jesucristo, nunca jamás se había acontecido, y cosa que solamente le estaba permitido al Mesías hacer, era abrir los ojos de los ciegos. Y la Biblia lo dice por medio del profeta y evangelista Isaías, que él era el que vendría y abriría los ojos de los ciegos. ¿Por qué? Porque es un paralelismo, un paralelo de abrir los ojos de toda la humanidad para que conociéramos la verdad, para que la luz del evangelio nos resplandeciera en nuestros corazones y naciese el sol de justicia en ellos. Por eso, y señales como estas se manifiestan y Cristo se irrita con ellos. Les exhorta severamente. En traducción, Dios habla hoy, Mateo 16, le responde de esta manera, versículo 2: pero Jesús les contestó, por la tarde decís ustedes, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo o hay arreboles. En otras palabras, si usted sale y mira el sol ponerse y dice qué bonita puesta del sol, y empieza a mirar lo rojizo al tiempo de que el sol está cayendo, está desapareciendo de la vista, entonces mira, esto quiere decir que va a haber un buen tiempo. Pero algo muy interesante: si esto acontece en la mañana, va a haber un mal tiempo. Y lo que Cristo se los explica, y esto es una verdad. Y por la mañana decís, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar también el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de los tiempos?
Esta gente malvada, le dice, o perversa o mala, le dice en la otra traducción. Esta gente malvada e infiel. Aquí la clave es infiel. El infiel jamás conocerá en qué tiempo vive. Pero los fieles sabemos que estamos cerca del retorno de Jesús. Amén. Dice, esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no le va a ser dada. No le va a dar, perdón, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Diga usted, la de Jonás. ¿Por qué? Porque es clave. Es tan importante esta señal como no tenemos idea. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 32, que viene de lo que estábamos leyendo al principio, el verso 24, en el 32 dice, Jesucristo nos va a dar señales, claves, para conocer en qué tiempo nos encontramos. ¿Le gustaría a usted conocer en qué tiempo se encuentra del retorno de Jesús? No solamente de nuestra partida. Yo sé que tengo que partir de aquí de la tierra en menos de, más o menos un promedio, mínimo unos, o alrededor de unos 35 años yo me tengo que ir. Sí, tengo que irme. Yo le pido al Señor que solamente quiero estar acá hasta los 100 años. Aquellos que conocen la escritura ya saben en qué tiempo me encuentro, ¿verdad? Hay más o menos como en un día nublado. El Señor dice, va a dar una clave para que usted y yo conozcamos más o menos en qué tiempo nos encontramos. Dice, de la higuera, diga usted, de la higuera. No hay estudioso bíblico o teólogo que no esté de acuerdo de que la higuera es un simbolismo, es un tipo de Israel. Entonces la palabra podría muy bien traducirse de Israel, según todos los intérpretes bíblicos. De la higuera aprender la parábola, o en otras palabras, de Israel dense por enterados. ¿En qué tiempo? Dice, cuando ya su rama, y ponga atención, ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pongan atención un poco. Cuando ya su rama, Israel, su rama, porque algo va a acontecer más adelante en el otro versículo. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿alguien me podría decir qué es el significado de las hojas en el mundo bíblico? Las hojas. ¿Para qué son las hojas? La Biblia lo menciona. Para la sanidad. El propósito de Dios hablar de Israel es para que Israel, cuando Israel empiece a brotar de nuevo, es para sanar a la humanidad. Es el significado. El pueblo de Dios siempre lo estableció Dios para sanar. Dios ha puesto a la iglesia para sanar, como puso a Israel. Nosotros somos las personas que podemos echar fuera cualquier malestar o cualquier mal, si tan solo podemos creer en el que nos ha enviado. De manera que dice, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Diga usted, sabéis que el verano está cerca. ¿Por qué Cristo pone esa idea? ¿Recuerdan una ocasión cuando Cristo va a camino hacia Jerusalén, y entonces mira una higuera y dice que fue a acercarse a ver si existía fruto en ella? Y dice que fue y que la miró y no encontró ningún fruto, pero estaba llena de hojas. Pero hay alguna expresión ahí que dice, puesto que no era qué, tiempo de fruto. La higuera dio sus hojas antes de tiempo. Usualmente cuando ya la higuera empieza a tirar sus ramas y echar sus hojas, es porque ya los frutos deben de empezar a salir, y estos salen en el tiempo de verano. ¿Por qué Cristo Jesús dice el verano? Porque el retorno de nuestro Señor Jesucristo será en el verano. Es decir, pastor, ya está metiendo en líos. Pues en este verano de este año, en el cual está aquí, qué bárbaro, mejor que venga pronto. O puede ser en un verano. Lo que sí, las probabilidades de que Cristo venga en este tiempo, porque en ese tiempo caen las fechas de las fiestas, las tres últimas fiestas, principalmente la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque la fiesta del verano tiene que ver con la cosecha grande. Se levanta una cosecha después del invierno, que es las primeras tres fiestas, pero la cosecha más importante, y esto lo conoce cualquier persona que conozca un poquito de agricultura, la cosecha más gigantesca proviene de del tiempo del verano. Estoy hablando algo de aquí que le más o menos tenga sentido. La fiesta del verano, ¿por qué?
Cristo Jesús está diciendo, cuando Jerusalén, cuando Israel empiece a retoñar, recuerde que Israel desapareció desde el año 70 de nuestro tiempo. Casi cerca de 2000 años Israel dejó de ser nación. Y cuando retorna por la persecución de los alemanes y las razas en contra de los judíos, donde tal parece que murieron cerca de 6 millones de judíos, Israel retorna a su tierra. Un aproximado de 600 mil personas, medios de 1 millón de personas, fueron las que se establecieron en Israel después de cerca de 2000 años. Y Dios, el Señor está diciendo, cuando ya su rama empiece a retoñar, saber que el verano está cerca. El profeta Habacuc nos dice algo con respecto del asunto. Les voy a dar tarea en este día. Permítame. Les voy a dar tarea hoy que lean la oración de Habacuc, capítulo 3. Yo solamente voy a leer unos versículos. Si usted lee la oración de Habacuc, no parece una oración, más bien parece una revelación de Dios a Habacuc. Pero es una de las oraciones más hermosas que puede usted encontrar, pero con una angustia profunda en todo el proceso. Pero yo voy a leer unos versículos que están hablando con respecto de esta higuera. Y allí involucra a Dios a todos los creyentes, a todos, iniciando con Israel. Dice así en el versículo 17, capítulo 3, verso 17: aunque la higuera, diga usted, aunque la higuera a quien se refiere, a Israel, aunque Israel no florezca, después de la flor viene el fruto, estamos de acuerdo. Dice, ni en las vides de la higuera se refiere a uno, como está hablando el Señor, su rama. De las vides se refiere a muchos. Vides, parras, a uvas, o sea, la vid. Si me estoy explicando. Dice, quiere decir que la iglesia está formada en muchos grupos en toda la tierra. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque la iglesia no esté produciendo ya. Dice, aunque falte el producto del olivo. ¿Qué es el significado del olivo? De la unción para sanar el mal. Aunque la iglesia ya no esté produciendo esa unción, que puede quebrar los yugos que pesan sobre los seres humanos. Esta es la condición en la cual está hablando el profeta. Estas condiciones, si usted lee todo el capítulo de Habacuc, se va a dar cuenta que está hablando de la gran dificultad, de la gran tribulación, del fin del tiempo en el cual el Señor extiende su misericordia. Usted lo lee con esta idea y se va a dar cuenta que está hablando exactamente del rapto de la iglesia, de la segunda venida, de la destrucción en la gran tribulación. Prosigue. Dice, falta el producto del olivo, no haya una unción en la iglesia. Y déjeme decirle que la iglesia en los últimos tiempos ha ido perdiendo mucha unción. La hemos ido perdiendo. La iglesia se ha vuelto más una iglesia social que una iglesia espiritual. Y esto ya asemejándonos cada día más y más, acercándonos a lo que será la iglesia que se quede después del rapto, que será la iglesia de la Odisea. Estamos ahí mezclados, la iglesia de Filadelfia con la iglesia de la Odisea. Quiere decir que habemos una porción de pueblo en la tierra todavía que conservamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otra mayoría de iglesia que solamente está pensando en lo que puede conquistar en la tierra, en el reino terrenal. Ser grandes templos, tener buenas reputaciones, etcétera, etcétera, y ser grandiosos, pero solamente en la tierra. Pero el que somos hijos, que somos hijos de Dios, pensamos no en este reino, pues ni esta ciudadanía, pues si quisiéramos esta ciudadanía, tendríamos tiempo como el pueblo de Israel, decir, volvernos a ella. Nosotros pensamos una ciudadanía cuyo arquitecto, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. No estamos pensando en florecer y en ser grandes en la tierra. Bendígalo. Ahora dice, disculpe, aunque el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento. ¿A quién se refieren los labradores? Tráigalo al espiritual. ¿A quién se refiere? A los hombres, a los ministros. Los labradores, los que trabajan. Los pastores, evangelistas, maestros, personas intercesoras, aquellos que operan en los dones del Espíritu Santo, en los servicios del Espíritu Santo,
profetas, etcétera. Dice, aunque y los labradores no den mantenimiento, no estén guardando el producto. Todo está diciendo el profeta. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Aunque muchos de los creyentes están siendo arrastrados por el sistema del mundo. Eso es lo que se refería el apóstol Pablo, que no podía venir el Señor sin antes de venir la apostasía. Mucho pueblo y mucho pueblo que en este momento me esté escuchando en alguna parte de la tierra, déjenme decir, sirven al Señor ahorita. Y Dios quiera que ninguno en este lugar, pero muchos se van a apartar todavía del Señor. No es que sea un predicador aquí con malas ideas, o un predicador que está hablando solamente de destrucción y esto. Déjeme decirle, esto no tiene que ver conmigo ni con muchos hombres y mujeres de Dios. Esto es una verdad. El sistema está absorbiendo a los creyentes en toda la tierra. Las ofertas del mundo, la vanagloria de las cosas los está jalando. Y solamente hay un solo Dios que está sobresaliendo y brillando en una forma sobrenatural, y es el dinero. Por eso el pueblo cristiano no puede caminar hacia adelante con esa firmeza y convicción que Dios lo estableció. Déjeme decirle, hace poco escuché a un predicador que estudia el asunto de las iglesias, y que en Estados Unidos, para que vea la condición espiritual del pueblo de la iglesia en Estados Unidos, que en Estados Unidos la iglesia, si todos los miembros que profesan haber nacido de nuevo le fueren fieles a Dios, y que todos los miembros de las iglesias estuvieran colectando food stamps, que no trabajaran en ningún trabajo, que no hubiera ningún profesionista, ningún trabajador, que solamente vivieran de las food stamps, y que diezmaran de los food stamps, la iglesia estaría en un nivel tan superior al que existe, que no tendría necesidad para cumplir con el mandato de Dios de llevar el evangelio a todo el mundo. Habría dinero para cubrir los gastos en los templos, para enviar los mensajes que hacemos nosotros aquí en Cristo Viene a través de las redes sociales y de los canales. Habría suficiente para cubrir todo y no estar endeudados en ninguna manera. ¿Sí? Si tan solo todos los miembros de las iglesias cubrieran, aunque estuvieran colectando food stamps, dieran el diezmo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos son cristianos solamente de palabra. Y se adhieren a una congregación solamente por cultura o tradición o relación de amistad. Pero tratar de convertirse en creyentes que nazcan de nuevo, donde estén dispuestos a dar la vida por el Señor, está muy lejano. Es que el ser humano ahorita dice, no hay que ser tan extremistas, ni ser tan exagerados, ni tan religiosos. No se trata de ninguna cosa, lo único que se trata es de serle fiel a tu Dios. Punto y aparte, ¿cuántos lo bendicen? Quiero decirle que ya se me terminó el tiempo y estoy solamente introduciendo para el mensaje, pero no se preocupe, si el Señor no viene en esta semana, el próximo domingo estamos terminándolo. ¿Qué le parece? Dice, aunque la higuera no florezca, piénselo bien, higuera Israel, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto en olivos, los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en el corral. ¿Qué tiene que ver las vacas con todo este asunto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Ese animal se usaba solamente en el pueblo de Israel para purificar el templo después que había pecado. Era el sacrificio que usaba de una vaca para ir a sacrificar al Señor y con las cenizas purificar el templo. Era lo último que se hacía para que todo el pueblo tuviera parte en el reino de Dios. Con todo, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ay, si lo entendiere, le daría una ofrenda fuerte de palmas a nuestro Dios. Aunque Israel ande de cabeza, aunque Israel no esté cumpliendo con el propósito, y no se diga a la iglesia, aunque la iglesia, muchos están apartando de ella y del servir a Dios, aunque la iglesia en mayoría está haciéndose más social que espiritual, aunque los ministros no estén cumpliendo con su deber y con sus responsabilidades, aunque las ovejas sean atraídas por el brillo de este mundo y el sistema, ahorita arrastra más gente en Hollywood que cualquier iglesia aquí en Estados Unidos. Aunque las ovejas estén siendo arrastradas por cualquier viento de doctrina, aparece uno allí que le dice una cosa más o menos que les cae bien, inmediatamente le siguen. ¿Por qué? Porque ahora siguen otra idea.
Ahora ellos consideran o ellas van a considerar que este sí los va a meter al reino de los cielos. Déjame decirte cómo es que tú y yo podemos entrar al reino de los cielos. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el reino de los cielos está asegurado para ti y para mí. Pero ¿cómo, pastor? Si lo hemos recibido como Señor, déjame decirte que vamos a cumplir lo que Él nos ordena que cumpliésemos. ¿Estamos de acuerdo? Si no, pues tenemos una buena religión, tenemos una buena relación con amistades de la iglesia, tenemos un grupito de personas con los cuales podemos motivarnos en los momentos difíciles. Pero déjame decirte algo: servir a nuestro Señor es estar dispuesto aún a dar la vida por Él, cuanto más tu cartera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendígalo. Mientras el grupo pasa por acá, me quedé donde les iba a decir unos números. No sé cómo voy a poder hacerlo la próxima semana, de las fechas, para explicarles en qué tiempo nos encontramos. Pero lo haremos con la ayuda del Señor la próxima semana. Pero esté orando fuertemente para que el Señor en su misericordia venga por toda la iglesia cristiana en toda la tierra ya muy pronto. Yo casi les digo, conforme los tiempos y las fechas y todas esas cosas, que el Señor, aunque me falten pocos años para estar acá, yo tengo esperanza de que venga el Señor antes de que yo parta a través de la tumba. Si algo no me interesa a mí es ir a los cementerios, y menos que tenga que ir a pagarles. Todavía cuando paga se divierte, pero cuando paga para ir allí nomás y a llorar, como que no está muy, muy bien. Pero bueno, si el Señor viene, no tenemos que ir a ninguno de sus lugares. Y también le digo, si alguien de sus seres queridos falleció porque el Señor lo recogió, y hable con esa gente allí, dígales que le renten el lugar. En lugar de que se lo vendan, que se lo renten. Diga, réntemelo solamente por unos cuantos años. ¿Y por qué? Porque el Señor va a venir y yo le voy a dejar ese lugar aquí. Así lo dice la Escritura, amén. Mateo 24, 33, 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Recuerde que viene hablando acá del versículo anterior, del verano. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación, ¿qué generación? La que estaba hablando del versículo 32. Y lo explicaremos con la ayuda del Señor la próxima semana. Pero por lo pronto, usted esté estudiando su devocional, siéndole fiel a su Señor, y conociendo esto de que el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Cada día que pasa, cada día entre más, cada segundo que pasa, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes y año, nos estamos acercando más y más y más al retorno del Señor. La iglesia en su mayoría está olvidándose de esta promesa y lo están echando a sus espaldas, y ya no quieren seguir hablando de que Jesucristo va a venir. Déjeme decirle, es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero el Señor no va a acelerar su venida, ni tampoco la va a retrasar. El apóstol Pedro lo puso de esta manera: Él no retarda su promesa. Él va a venir exactamente en la fecha establecida, desde antes de la creación del mundo. Y que nosotros seamos la generación que veamos y participemos en el retorno del Maestro. Oiga, qué experiencia, qué experiencia. Bendígalo. Y le invito a que se ponga de pie. ¿Qué si viniera este año? Principalmente para aquellos que están bien endeudados, imagínense. Sí, ay, gracias, Señor. Hay que se encargue el anticristo de pagarles. Ahí tu rostro inclinado unos momentos. Acostumbramos a venir a este altar por varias razones. Una, para darle gracias a nuestro Dios por su infinita misericordia para con nosotros. Otra, por habernos librado en el proceso de este mes, de esta semana, por habernos protegido de todo mal, y de que en la mayoría de los casos no los conocemos ni los vimos. Pero gracias a nuestro Dios que nos libró de tal manera que ni los tuvimos que conocer. Y en otras ocasiones también para pedirle perdón por serle infiel, por no cumplir con lo que Él nos ha ordenado que hagamos. La misericordia de Dios es
es más grande que la misma creación. Y perdona a sus hijos después de cometer uno y otro y otro error, y a veces hasta de ser infiel una y otra vez. Pues Él dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero el Señor quiere que tú y yo progresemos en nuestro servicio a Él. Si tú eres una persona que no estás actuando en la forma que te es revelada por lo que se predica aquí, o las enseñanzas en los grupos, o en los estudios de la palabra, etcétera, tú ven a este altar y también dile: Señor, yo necesito arreglar cuentas. Yo quiero ser parte de ese grupo elegido, escogido por ti. Recuerda, si Él está contigo, nada te va a faltar. Él te va a ayudar. Aún en los momentos más difíciles, Él te va a sacar adelante. Aunque el hombre te falle, recuerda, Él no es hombre para mentir, o hijo de hombre para arrepentirse, o viceversa. Él es Dios. Mientras el grupo entona una estrofa, yo te invito, busca su rostro, agradécele por haberte escogido, por haber puesto sus ojos en ti. Ni tú ni yo éramos nadie delante de Dios. La Biblia lo dice de esta manera: no éramos lo mejor de la tierra, antes todo lo contrario, éramos lo peor de ella. Algunos éramos una cosa, otros éramos otra, pero si realmente conocemos un poco de Dios, no hay nada de lo cual sentirnos orgullosos de nuestros logros o alcances humanamente. De lo único que podemos gloriarnos es de la misericordia de nuestro Dios en nosotros, es de la cruz de Cristo en nosotros. Ahí donde te encuentras, levanta tus manos, adorémosle unos momentos con esta estrofa y démosle gracias a nuestro Dios. Te adoramos, Padre. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.